Bueno, buenas noches. Por favor, me confirman cómo me escuchan. Bueno, muy bien. Bienvenidos todos. Felicitaciones por estar aquí. Gracias por la invitación. Muy buena idea de tenernos en cuenta los hombres para mostrar la parte que hacemos y que nos encanta también y que creemos en esta oportunidad. Pero voy a arrancar. Saludos, Rubi. Buenas noches, familia virtual de Fuerzas Integrados. Voy a arrancar con un videíto para que vayamos agarrando calor y miremos, o digamos no miremos, sino que nos motivemos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque la motivación dura muy poco, ¿no? En las cosas que se hacen. Entonces es muy importante, por eso yo hablo mucho en todas mis capacitaciones de formación. Porque en la formación va la capacitación, va la motivación, va la inspiración, etcétera, etcétera. Entonces quiero dejarlos con este video. Es un video interesantísimo que lo encontré y me parece preciso para compartirlo esta noche con ustedes. Y una vez termine el video, arrancamos. Querido, la verdad es que ya no es posible que te dé miedo a emprender algo nuevo y que no te aterres a quedarte 40 años en la misma silla soñando con volar. Carajo, ¿quieres volar y te sigues juntando con los que te despluman? ¿Qué no te das cuenta que lo único breve en esta tierra somos nosotros? Carajo, si sigues viendo el reloj, siempre llegarás tarde a la vida. Supongamos que eres feliz con lo que tienes en tu vida. Ok, hay paz, hay gozo, bien, bien por ti. Has encontrado el contentamiento. Pero si hay un deseo y un hambre voraz de crecer, explícame qué carajos esperas. Si dices así estoy bien, acabas de firmar el acta de defunción en tu vida, brother. Y si todavía sabes que no has dado tu máximo y que no has quemado tus cartas de nuevo, te pregunto, ¿qué carajos esperas? El momento perfecto, el millón de dólares, el socio soñado, el cazatalento que te descubre, el título, la maestría, el doble doctorado, la aprobación de la sociedad, la triple confirmación de Dios, pero te aterras en hacer su voluntad en esta vida. Importa que sepas, pero importa mucho más cuánto haces con lo que sabes. La experiencia no se adquiere con teoría, flaco, porque si no sería como quitarte el hambre aprendiéndote el menú. Te recuerdo que es mucho más importante estar dispuesto que estar preparado. Se puede estar muy preparado, pero no estar dispuesto a hacer lo necesario para conseguir tus sueños. Autosabotaje puro. No tengo dinero, no tengo talento, no tengo tiempo, ando en friega, mi jefe es un idiota, mis padres no me apoyan, la sociedad está en mi contra, nadie me ayuda, no tengo talentos, no tengo corazón, no tengo contactos, no tengo pasión, no tengo, coño. Si no tienes nada, entonces no tienes nada que perder. Hazlo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Al éxito? ¿Al compromiso? ¿O acaso crees que no eres digno de brillar? No. Mejor cambia. Mejor ya suelta lo que no es para llevar. No es que no tengas poco tiempo, sino que pierdes mucho tiempo. No confundas estar muy ocupado con ser muy productivo. Y por favor, observa estas pequeñas grietas en tu vida, ya que estas pequeñas averías generan los grandes derrumbes en nuestra vida. Lo más importante no es cuántas cosas hayas comenzado, sino cuántas has terminado. Terminar es mucho más importante que empezar. Fíjate qué satisfacción sentimos al concluir una responsabilidad que nos han asignado. Nada produce más satisfacción que finalizar una tarea pendiente. El mínimo progreso en nuestra vida toma un nuevo shot de inspiración y de motivación, coño. La mayor causa de estrés en nuestra vida no viene por consecuencia de reflexionar en aquellas cosas que debemos de iniciar, sino porque meditamos en aquellas cosas que debemos de terminar. La historia está llena de grandes iniciadores que murieron sin terminar aquellas cosas que comenzaron. Sé honesto, carajo, somos tremendamente incongruentes. No queremos conquistar nada, pero sí queremos ser servidos como si todo lo hubiéramos colonizado. Pensamos que el mundo nos debe. Nada ni nadie te debe nada, brother. Para conquistar hay que entrar en guerra. Hay que salir a la batalla. Hay que tocar la trompeta. Perder por ahí algunos pedazos de piel. Recibir golpes. Perder algunos compañeros en el proceso de la victoria. ¿O acaso crees que la vida es un picnic, carnal? No, por favor. Muchas veces tendrás que decir que sí a aquello que dudas o tienes miedo de poder hacer. Esta es la única manera de poner ante un dilema tu vida. O te hundes o la sacas del estadio. Hazlo de vez en cuando y verás que el precipicio tiene el propósito de hacerte saltar o enseñarte a volar. ¿De qué te sirve creerte un león si no comienzas a rugir? Aunque el primer rugido te salga sin poder, debes de enseñar los colmillos desde ya.
todos necesitamos cierto poder de ferocidad en esta selva. Ruge o quédate como la víctima, carajo. ¿Cómo van a creer otros en ti si tú no empiezas a creer en ti? ¿Qué no te das cuenta que ese es el precio de ser diferente? El precio de ser diferente puede llegar a ser muy alto, pero es el precio de la dignidad y de la autenticidad del ser humano. Mejor decide ser un loco emprendedor en vez de ser un empleado amargado. Deja de repartir currículums y mejor reparte volantes de tu negocio. Apresúrate a equivocarte porque así entenderás que no son errores sino experiencia acumulada. Por favor, sobra alimento, pero te falta hambre. Y cuando hagas las cosas, hazlas con amor, con pasión, con paciencia, con sabiduría, con visión, con enfoque, sin temor y sin mirar atrás, carajo, prepárate. No existe mejor inversión que la que haces en tu conocimiento y en tu educación. Estudia, entiende, enfócate, discierne cada palabra, cada libro, devórate el mundo. Aprende a comer en banquetas y en banquetes. Cada momento de tu vida debe de ser un aprendizaje. No puedes regresar a tu casa y decir, hoy pude haber vivido sin este día. Eso es un verdadero asesinato, brother. Si quieres la victoria, tendrás que ir a la guerra. ¿Capiche? Acabo de entrar. Lo vamos a pasar al final, ¿ok? Me gustaría rápidamente que vayan escribiendo cómo les pareció ese video. Si les gustó, como que recargarse uno antes de arrancar esta capacitación. ¿Cierto que sí? Ah, bueno, al final lo vamos a pasar para que ya estén todas las personas que van a entrar a esta sala. Y hoy vamos a tocar un tema maravilloso que se llama las tres verdades. La tuya, la mía y la verdadera. La ignorancia forma parte de los seres humanos y la información que tenga cada ser humano es realmente la verdad que tiene cada ser humano. O sea, es la verdad que todos tenemos. Muchas veces la gente se encierra tanto que cree que la única verdad es la verdad que él tiene, o la que le contaron, o la que él vio. Pero realmente, cuando uno empieza a conocer, a investigar, a desarrollar actividades diferentes, nos vamos a dar cuenta que hay muchas verdades que todavía no han llegado a nosotros. Hay una lo escuché alguna vez, alguien me lo dijo, que había una cita bíblica que decía que las personas que viajaban eran personas que tenían unas cualidades diferentes a las personas que no viajaban. O sea, las que viajaban fuera del país especialmente, ¿no? Que tenían una visión de la vida, que eran casi genios, que eran... y entonces en esos viajes uno descubre verdades, otras verdades. Y son verdades que uno nunca se imaginó, pero resulta que sí son reales. De eso vamos a hablar. Pero quiero decirles que dentro de esto voy a poner algunas verdades que yo tengo, que creo, que puede ser que no coincidan con las verdades que ustedes tienen. Y simplemente la única forma de generar nuevas verdades es proponiendo cosas. Yo soy de aquellos que me encanta proponer, me encanta innovar, pero me encanta innovar estando agarrado, no en el aire, sino estar agarrado, en este caso, por ejemplo, de la compañía que es la que nos asesora, nos orienta, nos guía, porque si nosotros no estamos agarrados de la compañía, pues es más complicado. Qué bueno tener esa unidad, pero también obviamente que cada uno de nosotros tiene verdades que a veces no coinciden con las verdades de la compañía. Eso es normal en toda organización, ¿cierto? Pero qué bueno poder ir generando verdades donde todos estemos unidos en esas verdades. De eso es que se trata este tema. Voy a compartir, como les decía, algunas verdades. No se preocupen si ustedes no están de acuerdo. Porque descubrimos que si no hacíamos eso, estábamos condenados a que el negocio de todos sufriera muchos percances en el camino. ¿Y cuándo nació eso? Después de mucho dialogar, inclusive algunos de ustedes que estuvieron viajando con nosotros en el crucero por el Mediterráneo, nosotros le dedicamos más de medio día a decirnos la verdad. Y al decirnos la verdad hubo una discusión, porque es que las verdades, digamos que no tiene que ver con peleas, es con discusiones, puntos de vista. Y entonces en esa discusión me acuerdo que alguien dijo algo
Y entonces lo que casi siempre hacemos todos es, no hable de eso, eso es pasado, eso yo no sé qué. Pero lo que pasa muchas veces en los seres humanos es que tienen atragantado algo que nunca han podido decir y hay que sacarlo. Eso es parte de la verdad. Entonces me acuerdo que yo levanté la mano y dije, no, déjelo que hable, que desahogue todo lo que tiene para que salga de esa verdad. O sea, si uno logra limpiar su corazón, ¿cierto? Porque puede tener un resentimiento guardado y lo expresa para que el otro lo escuche, es más fácil que logremos una unidad. Y eso es lo que hemos venido haciendo. No es fácil. No es fácil porque todos tenemos egos. Todos creemos tener la verdad. Entonces, por eso nos decimos esto. ¿Estás seguro de lo que tú crees es la verdad? Entonces vamos a hablar de ese tema, ¿ok? Hasta ahí me he hecho entender, por favor me confirman si vamos bien, si me he hecho entender. Los conflictos de los seres humanos, el odio, el rechazo, la guerra, la violencia, etcétera, y todas sus consecuencias están en creer que solo nuestra verdad es la verdadera. Y entonces, cuando yo miro esta imagen, ¿cierto? Y veo un cuadrado, o veo un círculo, y ambos tienen razón, ¿cierto? Cuando le preguntamos a alguien, ¿usted qué ve ahí? Y digo, no, yo veo un cuadrado, ¿cierto? Entonces, ambos tienen la razón. Alguien ve un cuadrado y alguien ve un círculo. Y ambos tienen la verdad, ¿cierto? Entonces, las verdades a veces no son tan ciertas como uno cree, ¿cierto? Ni la mía es la verdadera, ni la del otro es verdadera. Lo que tenemos que es llegar a unir y descubrir cómo alineamos esas verdades para el beneficio del equipo. Una vez logremos definir eso, ya empiezo yo a ver que sí puede ser un círculo y puedo entender que puede ser un cuadrado, ¿cierto? Y ahí ya estamos logrando acercarnos. Pero mientras no vayamos hacia la verdad, vamos a seguir en las mismas. Ahora vamos al multinivel, que es lo que hacemos ustedes y nosotros. En el multinivel yo quiero hacerles una pregunta y que me la contesten rápido, no la piensen mucho, porque no se trata aquí de hacer un examen ni nada de eso, sino lo que ustedes interpreten. Hoy he hablado muchísimo y estoy un poquito afónico. En el multinivel se aprende para saber cuál es la verdad de ustedes, los que están ahí escuchando. ¿Cuál es tu verdad entonces? Porque yo no tuteo mucho porque a veces me complico, entonces me disculpan si me equivoco. Pero ¿cuál es la verdad para ustedes? En el multinivel se aprende para saber. Rápidamente me contestan, por favor, lo que se les ocurra, no se preocupen por eso. Hola, hola. Iván dice, se aprende para hacer. Se aprende haciendo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Rápidamente, para actuar. Se aprende para enseñar. Muy bien, Carmen Irene, muy bien. ¿Quién da más? Se aprende para actuar, para compartir, para duplicar. Muy bien. Se aprende para lograr, se aprende haciendo. Muy bien, felicitaciones. Veo que vamos bien enfocados en lo que queremos manifestar para duplicarnos. En el multinivel no se aprende para saber. En el multinivel se aprende para enseñar y se aprende para aplicar. Porque si uno en multinivel, ¿cierto? Aprendiera solo para saber, entonces estaríamos hablando de venta directa, no de multinivel. Porque me interesa saber lo mío. No, como en la venta directa no hay redes, ¿cierto? Entonces me interesa volverme experto en lo que yo hago. Pero en el multinivel, como el que ustedes y nosotros desarrollamos, se aprende para enseñar y para aplicar. O sea, eso que se enseña se debe aplicar para uno y para las personas que están en nuestra organización. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y por eso se habla de aprender. Un líder de multinivel nunca deja de aprender. Todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, estrategias nuevas. Y a veces aprendemos cosas y las abandonamos muy rápido. Estamos mirando qué está haciendo el otro, porque entonces si el otro está haciendo algo, yo lo hago. Y entonces otra persona hizo otra cosa, entonces ya cambio lo que estoy haciendo y hago lo de la otra persona. Y nunca nos enfocamos realmente en algo que nos haga surgir
a lo que, porque todos los negocios, a pesar de que Oriblen es el mismo para todos, no todos lo manejamos igual. Esa es una gran verdad, ¿cierto? Yo hay cosas que no las manejo diferentes como las puede manejar otro líder, inclusive aquí en nuestra ciudad, Bucaramanga, ¿cierto? Pero hay generalidades que sí se necesitan para poder enseñar, que esa es la clave real del multinivel. ¿Cuál es mi verdad con respecto al multinivel? De acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que he leído, lo que he visto, lo que he viajado, todo esto. Mi verdad, y quiero dejarla aquí puesta sobre esta sala virtual, sobre el equipo de Colombia, es mi verdad es que seamos universales. ¿Y qué quiere decir eso? Que seamos universales. Que Oriflame lleva más de 20 años en Colombia, estamos de acuerdo, ¿cierto? Y puede ser que llegue un poquito más, pero más o menos 20 años. Y hemos desarrollado el negocio de una forma y se han tenido resultados. Pero nos hemos dado cuenta también que como que hay resultados que no se mantienen en el tiempo. Y hemos tenido algunas, dificultades que rápidamente las retomamos, pero ¡pum! Pasa algo. Y entonces cuando yo digo que seamos universales es que tenemos que abrirnos más hacia lo que no tenemos en el negocio. No, voy a ver si me hago entender. Me explico. Y quiero ser muy claro, quiero que me entiendan que no quiero ofender a nadie ni quiero que se sienta alguien mal. Por el contrario, lo que quiero es abrir puertas. Quiero abrir una verdad que de pronto todos la pensamos, pero de pronto no la estamos haciendo como deberíamos hacerla. ¿Y qué es ser más universales? Nosotros tenemos en el negocio, y uno lo nota, yo lo voy a decir acá en mi ciudad, uno nota que cuando hay reuniones, por ejemplo, en el día, en la mañana o en la tarde, levante la mano los que trabajan en los negocios tradicionales. Y uno nota que el 70% de las personas que están ahí no trabajan en ningún empleo. Entonces, esas personas, entre comillas, son desocupadas, no me lo van a tomar a mal. Y entonces, cuando yo hablo de que seamos universales, es que nosotros, a nivel nacional, es una propuesta que lanzo simplemente, deberíamos ser universales pensando en esas personas que trabajan. Porque esas personas están entrando a otros multiniveles y no al de nosotros. Y ahí estamos perdiendo un mercado impresionante. Nosotros tenemos que ser abiertos a ser universales a las personas que trabajan después de las 6 de la tarde, no sé, en Bogotá, 5. Nosotros tenemos que ser abiertos a los jóvenes. Nosotros tenemos que ser abiertos a las parejas. Nosotros tenemos que ser abiertos a los hombres. Y cuando ya les nombro todo esto, yo sé que si les pregunto, ustedes van a decir, pero nosotros somos abiertos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nosotros somos abiertos a eso? ¿A los jóvenes, a las parejas, a las personas que trabajan? ¿Qué opinan? ¿Sí somos abiertos? ¿Sí somos universales? ¿Qué opinan ustedes? Esta es mi verdad, ¿no? Acuérdense, no la de ustedes, ni es la verdadera, cada cual la escoge. Elizabeth me dice que no. Sandra que no, no. Ah, yo pensé que me iban a decir que sí. Oscar Rufela dice que no. Yolanda dice que no. Bueno, pero qué bueno identificar esto. Mire que aquí estamos haciendo algo impresionante. Estamos entendiendo una verdad, estamos descubriendo una verdad. O sea que sí, nos falta creencia, sí, pero nosotros lo volvemos no, ok. Cementamos demasiado, muy bien. Siempre buscamos al que no trabaja, muy bien. Ole, qué bueno poder identificar esta verdad. Yo no pensé que fuera a ser tan buena esta verdad, pues, para todos. Siempre buscamos al que no trabaja, muy bien. Bueno, yo he identificado eso. Y entonces nos hemos dado a la tarea en Bucaramanga de abrir espacios para esa gente que trabaja. Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con el último evento, que fue el Diamond Day. Yo le manifesté a Nicolás y le manifesté a María Eugenia que qué evento tan espectacular. Para mí es el mejor, para mí, es mi verdad, ¿no? Pido disculpas si no es para ustedes, pero para mí fue el mejor evento que se ha hecho en la historia de Oriflame, de los que yo he asistido. Un evento espectacular. Pero qué tristeza que fuera un evento a mitad de semana donde las personas que trabajan, que pudieran estar ahí, no están. Entonces, cuando empezamos a identificar esa verdad de la que estamos hablando,
empezamos a ver que necesitamos tener personas que trabajan en nuestras redes. Eso nos va a obligar a ser más profesionales en lo que hacemos. Eso nos va a obligar a que las presentaciones que hagamos deben ser universales. Porque yo puedo tener toda la intención de ser universal, pero sigo mostrando las láminas de mujeres solas. Estoy hablando que el negocio de Oriflame es para todo el mundo, pero muestro solo imágenes de mujeres. Cuando uno debe estar mostrando imágenes de parejas, de jóvenes, sí, universal. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Esto ya lo hemos comentado con María Eugenia, y María Eugenia inclusive ha estado de acuerdo, lo mismo Nicolás, en ciertas cosas que hemos manifestado. Y en la medida que hagamos ese cambio gradual, que no es fácil, porque primero hay que hacerlo aquí, mentalmente, estamos abriendo el espacio. Espacios donde eventos donde los niños no deben estar, un evento de grandes no deben haber niños, porque eso es coartarle la libertad a un niño. Entonces, cuando hacemos eventos y está lleno de niños corriendo, gritando, saltando, pues una persona que trabaja va a una reunión de esas y sale aburrido y se raja. Y entonces, por eso es que no hemos logrado impactar de pronto a más gente que trabaja, gente que está desocupada después de las 6 de la tarde, ¿cierto? Gente que está buscando una oportunidad, pero de pronto ve nuestro formato y dice, no, eso no es para mí. Estando nosotros dentro del nivel de multiniveles más fáciles de hacer de Colombia, entonces quiero dejarles esa verdad. No quiero extenderme mucho aquí, porque la charla va ligada a otras cosas, pero les dejo la inquietud, ¿ok? Les dejo la inquietud. Esa verdad la hemos identificado y nosotros venimos haciendo cosas para garantizar que seamos universales. Voy a explicarles una de tantas que me acordé. Nosotros en todos los eventos que hacemos, conferencias de negocios, que ahora las hacemos el primer día, después del cierre, el sábado, en la tarde, estamos haciendo nuestras conferencias de negocios, siempre estamos, somos poquitos hombres, pero siempre estamos poniendo en tarema un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. La gente que está acá no sabe que somos poquitos, pero cuando estamos un hombre y una mujer, automáticamente y psicológicamente nos vemos bastantes, nos vemos muchos. Ese es el tipo de cosas que hay que cambiar, porque cuando hablamos de neuromarketing, ¿cierto? En el neuromarketing se habla de que uno tiene que venderle a la mente, no a la gente. Cuando le vendemos a la gente, tenemos que darle las imágenes que la gente se vea visualizada. Yo digo que Oriflame es para todo el mundo y veo una mujer ahí, automáticamente ya no le estoy vendiendo la mente ahí. ¿Sí me entienden? Entonces ya lo estoy sacando aparte. Entonces, esa es una de las verdades que quería comentarles el día de hoy. Y hay otra. Mayor enfoque hacia la industria del network marketing. ¿Qué es eso? Enfocarnos más en las cifras. Si uno va a cualquier multinivel de Colombia, lo primero que le muestran son cifras. Cifras, cifras, siempre cifras, siempre lo ilusionan. Ahorita ustedes saben, la mayoría de ustedes saben que hay un multinivel que está acá, que arranca aquí en Colombia. ¿Y qué están haciendo? Cifras, cifras. Y tengo amigos que me dijeron que nunca harían multinivel en su vida y ahorita están metidos en ese multinivel porque les están mostrando cifras. Nosotros mostramos regalos, programas de bienvenida, buscamos los premios. Estamos invirtiendo el patrón, no porque sea malo, es porque tenemos que estar a la altura de la industria. Y la industria es la que nos va a llevar a que seamos grandes. Tenemos todo para ser grandes, tenemos una compañía millonaria, tenemos más de 50 años de experiencia, pero nos falta a nosotros hacer ese cambio de chip, ser más universales. Cuando hablo de universales, además de llegarle a la pareja, a los hombres, a los jóvenes, hablo de trabajar cifras, como lo hacen otros multiniveles. Nosotros tenemos que acomodarnos a lo que está haciendo el multinivel, la industria del multinivel, para llegarle a más personas, para que más personas vean esta oportunidad, porque es viable, porque tiene cero riesgos financieros, porque antes le prestan para que haga el negocio. Ese negocio del que les hablo, que hay gente que se está volviendo loca porque espere que les pase la alegría, tienen que invertir casi $1,000,000. Y ahí sí se lo consiguen como sea. ¿Pero por qué? Porque están mostrando cifras. Nosotros no hemos unificado las cifras. Esta es parte de nuestra presentación, la que estamos manejando. Y si ustedes miran ahí, no sé si me estoy extendiendo un poquito y de pronto me va a demorar un poco más de lo normal, pero creo que es importante esto. Si ustedes miran esta presentación, donde dice tú, hay una pareja. Si miran
donde están los 21, hay una mujer joven, hay un señor, hay una madre soltera, hay un pensionado, hay un estudiante y hay una persona que trabaja en salud. ¿Ok? Cifras, estamos mostrando el dinero, estamos mostrando el PIN. En Oriflame es el único multinivel donde el PIN no se muestra. No le damos ese valor al PIN. Estamos mostrando el bono de dólares, estamos mostrando los viajes internacionales. Eso es volvernos universales, y me disculpan de pronto que me haya extendido acá, que nos volvamos universales no solo en lo que les dije al comienzo, sino en la industria del multinivel. Y les garantizo que ese cambio que hagamos va a transformar la historia del negocio que estamos haciendo cada uno de nosotros. Los seres humanos diseñamos nuestras creencias, ¿ok? Dependiendo de cómo lo veamos, miren esta imagen. La mayoría, el 90% es imágenes de mujeres. La traje a propósito por eso. Porque así es que presentamos el negocio de Oriflame, solo mujeres. Solo mujeres. Se nos olvida que el hombre puede ser muy en equipo con la mujer, hacen un equipo impresionante. Pues tenemos que empezar a ser universales para atraer a esos hombres. ¿Ok? Basados en la necesidad de complacernos o ofendernos a nosotros mismos y al universo. Entonces aquí, cuando hablamos de neuromarketing o neuroventas, yo aquí en este momento, con esta imagen, le estoy vendiendo más a las mujeres que a los hombres. Lo que les quiero decir es que todas las imágenes que hagamos deben ser mitad y mitad, 50 y 50. ¿Para qué? Para que no, un hombre ve esto y automáticamente dice, eso no es para mí. Y no porque lo diga verbalmente, es porque su mente le estamos vendiendo una idea que no es para él. Le estamos vendiendo una idea es para lo que yo creo, ¿cierto? Entonces, por eso traje esta imagen, ¿listo? Nuestras creencias y primeros aprendizajes nos pasan en multinivel. Se forman a partir de la información que recibimos de nuestro entorno en los primeros años de vida. Son la base de nuestras acciones y éxitos como adultos. Entonces, cuando yo como líder, que vuelvo e insisto en lo de la verdad, decir la verdad, es decir lo que nos incomoda, es decir lo que no nos gusta, si no nos vamos a ofender. Necesitamos crecer. Y si necesitamos crecer, hay que hacer y decir las cosas. A mí no me parece que esto lo podemos cambiar. Porque en el multinivel pasa como pasa en el colegio, que le hacen bullying a uno. ¿Cierto? Le hacen bullying a uno. Hoy me encontré un tipo que dijo que él nunca volvería a entrar a un multinivel y se metió al multinivel. ¿Qué les digo? ¿Y sabe qué me digo? Pero es que usted ya tiene la red. Usted no es sino que le diga a su repa, hermano, yo no soy de los que hago 10 multiniveles y me meto en 10. Yo me meto en un multinivel porque me está yendo bien, a mí no me interesa eso. ¿Qué tal yo ponerme a decirle a mi red que invierta $1,000,000? Eso no tiene presentación. Eso no es ético. Por eso hablaba del ejemplo al comienzo. Si yo como líder estoy dando mal ejemplo, estoy grave. Gravísimo estoy, ¿cierto? Porque yo mismo estoy matando la gallinita de los huevos de oro. Yo mismo la estoy matando. Entonces, se forman a partir de esto. En el multinivel también nos hacen bullying. Él trató de hacerme bullying hoy. Le digo, no, pero es que yo averigüé la empresa. Después de que me hablaba mal del multinivel, ahora me está hablando bellezas. Si yo no estoy preparado, y eso es lo que nos pasa a la gente cuando arranca el multinivel, que no está preparado, por eso es que están mirando para todos lados. A veces ni siquiera conocen lo que tienen en las manos. No saben todo lo que hay aquí. Y nos vamos a buscarlo en otro lado haciendo inversiones grandes de dinero. Pero eso somos los seres humanos. Por eso necesitamos hacer esas innovaciones para que no corramos esos riesgos. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Me he hecho entender? ¿Me confirman por favor si me he hecho entender hasta ahí? ¿Vamos bien? Hola, hola. ¿Sí vamos bien? Ok, muy bien. La vida es un proceso evolutivo. Todos los seres humanos necesitamos evolucionar. Nos permite reevaluar conceptos, incluido el de las creencias espirituales, en el cual hay tanta diversidad, que eso ya lo tocamos al principio, ¿cierto? Es estar más abiertos a las cosas, no cerrarnos de que todo es malo, todo es prohibido, nada se puede, no. Es mirar que en estos días se estaba dando una capacitación para México, y hablaba de la parábola de los talentos aplicada a los negocios, que es un tema espectacular. Y entonces, les decía yo eso, ¿no? Que a veces estamos tan cerrados a la banda en lo que creemos que no vemos la oportunidad. Estando dentro del mismo negocio.
Entonces hay cosas que nos han enseñado que creemos que son reales porque eso fue lo que nos enseñaron desde niños, nos dijeron, y resulta que no son reales. Empieza uno a descubrir después. Y pasa tanto tiempo en su vida creyendo en cosas que no eran reales, ¿cierto? Como por ejemplo, que el dinero es malo. Me acuerdo que estaba dando la conferencia y me dijo alguien, pero eso es bíblico, ahí dice que el dinero es el, pues yo no quede todos los males. Le dije, sí, dependiendo como usted lo use. Si usted usa el dinero para aprovecharse de los demás, para ser tramposo, para robar, ahí ya está cumpliendo lo que está diciendo la cita bíblica, ¿cierto? Pero ¿cómo lo interpreté o cómo me lo han enseñado a mí o cómo me lo han interpretado para que yo lo tome desde ese punto de vista? Dios no está fuera ni lejos, está cerca y muy dentro de cada uno de nosotros. A veces Dios nos cambia las circunstancias porque Él está usando las circunstancias para cambiarte a ti. ¡Wow! Empiezan a decir, ¡uy! Claro que sí, ¿cierto? Y nos ha pasado, a mí me pasó, salí, me retiré de trabajar, salí con mucho dinero, me comí todo el dinero. Pero esa circunstancia hizo que aprendiera la lección y ahora he aprendido a reinvertir mi dinero, a ser más ahorrativo, a aprovechar las oportunidades, a sembrar. No es malo tener dinero, pero cuando se tiene a costilla o a costa de los demás, aprovechándonos de los demás, eso sí es malo. Y se nota, y la gente lo identifica. Y ahí es donde el líder empieza a fallar. Cuando empezamos a mirar el negocio solo por dinero, y no por poder contribuir y ayudar a los demás. Igual si ayudamos a los demás genuinamente, el dinero va a llegar. Así de fácil. Crea tu propio cielo. El cielo no es un lugar, sino un estado en el cual algún día habremos de despertar. Hay una verdad verdadera que estoy seguro que cuando se la diga, ustedes me van a decir que la creen. Recuerde que el tema es tres verdades, la tuya, la mía y la verdadera. Esta es una de esas verdades verdaderas que les voy a decir y estoy seguro que todos van a estar de acuerdo conmigo. La única verdad verdadera, amigos, es que todos nos vamos a morir. No hay vuelta de hoja. Todos nos vamos a morir. ¿Por qué si nos vamos a morir? ¿Por qué no disfrutamos y hacemos las cosas bien? ¿Cierto? Para morir tranquilos, para morir felices, para decir hicimos algo por esta humanidad. ¿Por qué no hacer las cosas bien? Yo creo que vale la pena. Si estoy haciendo cosas que no debo, cambiemos lo que eso, lo bueno de este tipo de negocios es que tenemos la oportunidad de empezar todos los días. Tenemos la oportunidad de hacer cambios rápidos, radicales y positivos en nuestra vida. Porque hay mucho en juego. Yo no estoy haciendo esto para ganar dinero un año. Yo quiero ganar el resto de mi vida y ya llevamos 10 ganando. Que no he llegado al título que quiero, eso no importa, pero sigo en el trabajo, sigo aprendiendo, sigo luchando por mis sueños. Así como una gota del mar no es el mar está contenido en esa gota, entonces somos a la vez la gota y el mar. O sea, nosotros somos parte de algo. Somos parte de la comunidad de multinivel, somos parte de los que quiere cambiar la forma de pensar de la gente, lo que quiere ayudar que la gente progrese, pero necesitamos ser el mar unidos para que el mensaje sea el mensaje correcto y no estemos sacando las famosas atajos que le gusta a la gente para llegar más rápido, para pasar por encima de los demás. El multinivel se diseñó para vivir de toda la vida, pero solo eso lo vamos a lograr si lo hacemos correctamente. En un intento de darle un sentido a nuestra existencia, a través de nuestras creencias, tratamos de interpretar lo intangible y inexplicable. Entonces, yo soy una persona que creo profundamente en los milagros. Soy un convencido de que los milagros existen todos los días. A mí me pasan milagros todos los días. Tengo una fe irrefutable, una fe impresionante en que lo que estoy haciendo es lo correcto, en que estoy en el camino que es. Pero sé que hay que hacer innovaciones y cambios positivos unidos de un equipo para que se puedan lograr. Para no tener que pensar, ¿cierto? Ni estar, ni querer interpretar cosas, ¿cierto? Que le pasan a uno en la vida, ¿no? Porque somos incrédulos. A veces nosotros aquí podemos estar reunidos
todos aquí o varios de varias ciudades del país y a veces ni creemos en el negocio. Es increíble. ¿Por qué digo eso? Porque a veces uno escucha lo que dicen y dice, esta persona no está creyendo. Esta persona no cree realmente en el negocio. Cree que no es para él, o mejor, aclaro, cree que no es para él. O sea, que él no nace. Y eso tiene una razón, o sea, eso tiene una lógica por qué la persona es así. Pero bueno, no viene al caso porque esto es otra conferencia diferente. Pero todos estos temas son importantes para que la gente entienda. Los milagros no ocurren cuando lloras o dudas. Ocurren cuando crees. Los milagros no ocurren cuando lloras o dudas. Ocurren cuando crees. Nunca te rindas. Los milagros ocurren cada día. Algunos se aferran a conceptos que les pueden dar una explicación que satisfaga su lógica. Porque todo lo miramos con lógica. Yo tenía una discusión y tengo toda una discusión. Aquí la tengo a veces con líderes que me hablan de que el hacer, es que el hacer y el hacer y el hacer. Y hablan del hacer. Y yo siempre he dicho que el hacer tiene que ir en equilibrio con el ser. Porque yo veo personas que hacen y hacen y hacen y hacen y uno los ve todos los días trabajando y no tienen resultados. ¿Qué pasa cuando hay demasiado hacer y no está la otra parte? ¿Qué pasa cuando hablamos de los solo números, cierto? De, por ejemplo, cuando nos citan y entonces nos hablan de números y que las estadísticas y todo esto. Los números tienen que ir ligados a la formación. Porque sin formación no hay números. O sea, los números nos dicen verdades, ¿cierto? Nos dicen que vamos mal o vamos bien o vamos creciendo o no vamos creciendo. Pero si nosotros no incorporamos, no tenemos el equilibrio perfecto entre los números o las estadísticas y la formación, pues esos números cada vez se van a descuadrar más. La lógica a veces no funciona, ¿cierto? Porque, y yo lo voy a decir así, lo digo sinceramente, la lógica nos dice que aquí en Colombia deberían haber mínimo un presidente. Eso me dice la lógica. Llevamos 20 años en Oriflame y mínimo debería haber un presidente y no lo hay. O un ejecutivo por lo menos, no lo hay. O sea que la lógica no siempre se da. Debería ser así. Entonces, hay algo ahí que nosotros, yo pienso que es porque no somos universales, no hemos logrado pasar. Nuestra más grande libertad, el poder elegir si puedo o no puedo. Esa es la libertad que tenemos todos los seres humanos. La posibilidad que tenemos los seres humanos de escoger nuestras creencias. Cuando yo digo, no, yo no puedo, no puedo, no puedo. O cuando digo puedo, ¿cierto? Y poder, quiero decir, el multi se diseñó porque se puede. Y se puede porque si en otros países están teniendo resultados, es porque se puede, ¿cierto? Algo hay aquí que nosotros nos estamos afectando y estamos en el no puedo. O esos son olas que pasan en determinados momentos de la vida, pero suceden, ¿cierto? Son creencias de que no puedo. Y uno tiene que estar luchando con esas creencias, pero el primero que tiene que luchar con las creencias es uno mismo. Empezar a creer que sí puede. Y yo digo algo. Yo soy una persona que soy un convencido de que estamos en una gran empresa, pero estoy convencido de que no somos lo único, lo otro. O sea, nosotros únicamente no somos Oriflame. Somos seres humanos del común y corriente, de clase media, clase alta, clase baja, ¿cierto? Que tiene otras actividades. Y cuando yo soy feliz haciendo todas las actividades que hago, voy a ser feliz en Oriflame, voy a ser feliz en mi entorno, en mi hogar, porque ya estoy haciendo completo el proceso. Pero cuando yo me enfoco solo en una cosa, creyendo que eso es lo que me va a salvar, eso es lo que me va a... Y ahí es cuando nos enfocamos solo en el dinero, ¿cierto? Cuando me enfoco en una cosa y descuido las otras, no va a pasar nada. Porque puede ser que logre cosas, pero tarde que temprano algo me jala hacia abajo. El equilibrio. La naturaleza tiene que ser equilibrada. Lo sabemos. Los negocios tienen que ser equilibrados. La familia, el comportamiento del líder, el respeto del líder, el conocimiento del líder, el ejemplo del líder tiene que ser equilibrado con el mismo negocio. Ok, Catalina, muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos avanzando. Poder decidir qué creer o qué no creer.
e incluso seguir, e incluso elegir creer que no creemos en nuestro gran poder. Es mejor si crees en ti. O sea, la lógica nos dice y los libros nos dicen y todo nos dice que lo mejor que uno puede hacer es creer en uno mismo, ¿cierto? Pero quiero decirles algo. Yo después de que me vi la conferencia Haz que suceda, entendí una gran cantidad de cosas que no había entendido antes, que es esta parte que dice, pero aunque no creas, haz lo que tienes que hacer y los resultados te harán creer. Y eso me transformó mi forma de pensar. No había visto un concepto tan claro. ¿Y por qué lo digo que tan claro? Porque conozco personas muy exitosas trabajando en empresas, ganando mucho dinero y no desarrollan para lo que estudiaron. Tengo un familiar que trabaja en una multinacional, gana muy bien, ya está como a 3 años de pensionarse, pero muy bien es muy bien. Y él es ingeniero civil, desarrolla otras actividades que no tienen nada que ver con eso. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que nunca ha desarrollado esa actividad, y si él hizo algo en su vida, lo hizo porque quería hacer eso, porque fue lo que le llamó la atención, ¿cierto? Esa carrera fue la que le gustó, pero le salió una oportunidad. Y pudo ser que al principio como que no le gustaba. Pero ¿qué pasó? Aunque no creas en eso que te está apareciendo en la vida, haz lo que tienes que hacer y los resultados te harán creer. Nosotros a veces hay cosas que no queremos hacer de Oriflame, ¿cierto? A mí hay cosas que no me gustan. Sin embargo, las hago porque el resultado vale la pena. O sea, nos conviene hacerlas. Entonces siempre pensemos que el que está arriba, el Todopoderoso, el Creador del Universo, está creyendo en nosotros. Y está creyendo en nosotros porque somos el único espermatozoide que tuvo esa agilidad para correr más rápido y lograr estar en este mundo. Si yo lo miro por ese lado, soy un ganador. Por donde lo mire, soy un ganador. Aprovechemos eso que tenemos, que nos ha dado la vida, y saquemos adelante todas las cosas que se nos aparezcan. No solo Oriflame, todo lo que nos aparezca en la vida. No estoy hablando de hacer 10 multiniveles, no, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser expertos en otras cosas. Fascinante el ser humano que cambia sus creencias, ¿ok? Al hacerlo, cambiar mis creencias, esa persona amplía la brecha que podría ayudarle a deslindarse de los lazos que limitan, oprimen o coartan el desarrollo evolutivo. ¿Por qué yo choqué tanto con el multinivel cuando me lo nombraron la primera vez? No Oriflame, antes de hacer Oriflame hicimos otro. ¿Y por qué choqué tanto? Porque me lo mostraron fue con ventas. Y a mí no me gustan las ventas. Yo, mi primer trabajo a los 17 años fue vender cursos de inglés puerta a puerta. Y eso era muy, muy tenaz cuando le tiraban la puerta a uno en la cara. Obviamente habían otras personas que le daban hasta jugo a uno y uno hacía relaciones. Pero pues ya eso queda grabado en el inconsciente. Y ya uno, ponerme a vender, pero me lo vendieron así, porque la persona que me lo vendió o me lo mostró no tenía las habilidades, estaba empezando también, y eso nos pasa a nosotros los que hacemos este multinivel. A veces nosotros queremos que la persona venda o queremos que se gane los premios, pero no estamos pensando en lo que él quiere. Y prácticamente yo me desahucié para el multinivel. Gracias a la persistencia de mi esposa lo hice y lo entendí. Porque quiero decirles, entender el multinivel no es fácil. Entender que uno puede ser libre no es fácil, porque dentro de la mente de los seres humanos no cabe, dentro de la lógica de los seres humanos no cabe que uno, o sea, que uno pueda vivir de esto de esta forma. Cabe es que usted tiene que trabajar toda la vida para una empresa, 40 años y pensionarse. Eso es lo que nos vendieron siempre desde niños. Entonces es complicado entender. Y ahí ya hay una serie de cosas que nos están amarrando y no nos dejan crecer. Entonces nos coartan ese desarrollo evolutivo. Por eso es que el líder tiene que prepararse todos los días. Porque cada vez que usted está hablando con alguien es un perfil diferente, ¿cierto? Y usted tiene que descubrirle esa persona qué es lo que quiere. E irlo puliendo en el camino. Eso demora más el crecimiento, pero a la larga vamos más a lo seguro. Entonces no es lo que yo quiera, es lo que la quiera darle a la otra persona, que es lo que quiere la otra persona. Verdades verdaderas. Cambia tu forma de ver las cosas y las cosas cambiarán de forma.
Eso yo sé que lo han escuchado muchas veces. Lo veré cuando lo crea. Cierto, también lo hemos escuchado muchas veces. Pero esta, por eso dedícate a crear para creer. ¡Wow! Crear para creer, ¿cómo así? Si usted quiere ser exitoso en Oriflame, cree estrategias para hacerse diamante. Créelas. No se ponga a esperar a ser diamante para creer que usted es diamante. Cree estrategias, sea innovador o actúe correctamente. No haga cosas que dañen la industria. Váyase por el camino que es y cree cosas, y esas cosas le van a dar una creencia impresionante. ¿Ok? Ahí es donde está el secreto. Dedícate a creer para creer. Dedícate a crear cosas para creer. Porque si yo espero que me lleguen, nunca voy a lograr todo mi potencial. Nunca voy a descubrir mi propósito. Entonces es una tarea que no es fácil, ¿no? Crear para creer. Pero se puede. La verdad es un idioma que muchos no entenderán. La verdad, por eso es, se dice que hay verdades dolorosas, se dice que es que la hora de la verdad, ahorita que están en el proceso de paz, la verdad, todo es la verdad. Pero todo gira a través de la verdad. Nosotros podemos hablar, persona, diciendo la verdad, él y diciéndola yo, o uno hablando de su verdad, las cosas automáticamente cambian. La verdad, valor. Valor para decirla. Ser coherente. Porque a veces yo quiero cosas, pero yo no soy coherente, ¿cierto? Como actúo y como hago las cosas. Libertad de poder hacerlas. Honestidad. Responsabilidad. Autenticidad. Si miramos, la mayoría de estas son valores y principios que necesita un líder para ser exitoso. Porque necesitamos líderes que dupliquen ese conocimiento de la verdad, de la libertad, de la honestidad, de la responsabilidad, de la autenticidad. Si yo como líder estoy viendo que alguien está haciendo algo malo y yo me quedo callado o me hago el loco, no soy un buen líder. Ahí estoy fallando como líder. No se trata de ir a crear un problema, se trata de llamar a las personas y decirles, eso no es lo correcto, por favor cambien esa forma de actuar, ¿cierto? Y esa es la verdad. Pero si yo creando un caos, porque después va a ser más complicado y eso va a ser un problema, o sea, dejo que avance las cosas y ahí estoy ya perdiendo. Amor, dinero y bienestar. Amor, dinero y bienestar. Regalos, semillas. Programación inconsciente. Autos de relajación, de crecimiento personal, de presentaciones, de, ¿cómo se llama eso? De frases motivadoras. Todo lo que usted quiera. Todo lo que quiera. Tenemos que reprogramarnos, ¿cierto? Mientras estamos desarrollando actividades, reprogramamos, estar en ese estado de crecimiento. Porque si no quieres ser pobre, no pienses como los pobres, no hables como los pobres y no actúes como los pobres. No quiero ser aquí o que me malinterpreten como si estuviera en contra de los pobres, ¿no? Lo que quiero decir es que a veces es muy fácil ser pobre. Uy, como así. Suena como displicente, suena como ofensivo. No. Ser pobre es más fácil. ¿Por qué? Porque es más fácil quejarse, es más fácil no hacer nada, es más fácil esperar que el gobierno le dé un subsidio, es más fácil que, ¿cierto? Eso es lo fácil. Criticar, eso es lo más fácil, ¿cierto? Eso lo hace cualquiera, ¿cierto? Entonces, por eso el pobre se queda pobre toda la vida. Y no se trata de ser pobre o no ser pobre, es de no estar en ese camino. Porque estamos convencidos que una persona puede cambiar, ¿ok? Puede cambiar esa pobreza, porque como dijo ahorita Marlene, la pobreza es mental, no es real, ¿cierto? La pobreza es mental, no es real. Entonces el amor, el dinero, el bienestar se puede lograr. ¿Cómo es posible que mucha gente, no sé si ustedes se acuerden cuando era presidente Gaviria, y gracias a Gaviria, no porque haya sido bueno o mal presidente. Yo voy a hablar la parte que nos atañe en ese momento, la apertura económica. Gracias a esa apertura económica entraron los multiniveles a Colombia. Y el haber entrado esos multiniveles a Colombia cambió automáticamente la forma de pensar de una gran parte de la población. Empezamos a entender que teníamos que programarnos. Empezamos a entender
que se podían hacer grandes cosas. ¿Cómo es posible que se cae el muro de Berlín, Oriflame entra a Rusia y se vuelve el mercado más importante de Oriflame en el mundo? Como los tenían de oprimidos a los rusos, que llega un negocio de estos y automáticamente empezaron a ver lo que no tenían y lo aprovecharon al máximo. Y nosotros, que somos un país pobre, nos dan una oportunidad como esta, y no solo esta, todos los multiniveles que hay, y la gente no entiende. Y el problema que hay ahí, de fondo, el problema de fondo que hay ahí es que mucha gente ha hecho el multinivel y ha dañado el multinivel, porque ha hecho cosas que no debe hacer. Se ha hecho cosas en contra de la misma gente, ha hecho cosas que ha dañado la industria, ¿cierto? Pero eso no tiene nada que ver, porque nosotros podemos limpiar esa industria. Allá es donde hablo de ser universales, que podamos rescatar la industria, que la gente diga, oiga, ese multinivel de Oriflame es espectacular, ese multinivel da oportunidades, es un multinivel de personas muy profesionales. Eso es el cambio que tenemos que hacer, que le podemos aportar. Entonces, ser pobre es muy fácil, ¿cierto? Es muy, muy fácil ser pobre. Pero ser rico es otra cosa. Abundancia, prosperidad y riqueza. Si quieres ser rico y próspero, prepárate como se preparan ellos. Prográmate como ellos. Júntate con ellos. Piensa como ellos. Habla como ellos. Actúa como ellos. Ser cree que es más difícil, ¿cierto? La gente dice, no, pues que ser rico es complicado. Pero voy a demostrarles que no. Voy a empezar a decirles algunas cosas aquí para que ustedes se den cuenta. Cuando yo muestro esta foto de la izquierda, que hay un pobre y un rico, normalmente, ¿qué sucede en nuestra mente? Que nosotros nos vamos con el pobre, ¿cierto? Eso es lo que pensamos. Y vamos a ponerlo en términos para que me lo entiendan mejor. La final de la Copa Mundo, Croacia contra Francia. ¿Por qué la mayoría de gente se fue con Croacia? ¿Por qué creen ustedes? A ver, que escriban ahí lo que se les ocurra. ¿Por qué creen que la mayoría de gente se fue con Croacia? Quería que ganara Croacia. ¿Por qué? Rápidamente. A ver. Pequeño, desconocido. Porque era una vez un país pequeño de Tatá. Porque hace muy porque era débil. Porque nunca había tenido una copa. Bueno, ahora les cambio la pregunta, ¿cierto? Si usted tuviera la oportunidad de ser pobre como el de la izquierda o rico como el de la derecha, ¿qué le gustaría ser? Si ustedes tuvieran la oportunidad de ser pobres como el de la izquierda o rico como el de la derecha, ¿qué les gustaría ser? Rico, rico. Ay, sí, todo rico, ¿no? Todos quieren ser ricos. Disfrutar al máximo, rico con rico como el de la derecha, ¿cierto? Entonces, si ¿sí ve que es un estado mental? Todos queremos ser ricos, ¿cierto? Todos queremos ser ricos, pero a veces nos la pasamos, o sea, los ricos se alimentan de los pobres. Entonces nos la pasamos como en la imagen de la derecha, los que le dan, o sea, ¿cómo serán de ricos los pobres que enriquecen a los ricos? Si quieres ser rico y próspero, prepárate como ellos. Pero bueno, yo no soy rico. Hoy estamos hablando aquí en esta sala y yo no soy rico, ¿cierto? Pero quiero decirles que soy próspero. O sea, es una condición de riqueza. Entonces, cuando yo hablo de júntense con ellos, hable con ellos. Entonces, ustedes tienen líderes superiores. Júntense con ellos, hablen con ellos, actúen como ellos, pregúntenles, díganles que sean mejores. ¿Cierto? Porque al líder hay que exigirle. El líder tiene que prepararse. Entonces ustedes pueden exigirle a los líderes. ¿Y cómo le exijo a mi líder? Pues léase usted un libro que no se ha leído. Y empiece a exigir, empiece a hablar del libro. No más porque uno quiere ser próspero, uno busca la forma de ser próspero. Tenemos que elevar el nivel, ¿cierto? Y yo no necesito ser rico para tener, ¿cierto? Para ser próspero. O sea, yo no necesito ser rico todavía, pero puedo ser próspero cuando empiezo a subir, cuando empiezo a prepararme, porque eso automáticamente obliga a mi líder a que se tiene que preparar.
Ahí es donde está la diferencia. Todos queremos ayudar al rico, porque al pobre, porque pobrecito, porque nunca fue mundial, porque tal cosa. Pero si tuviera la oportunidad, yo sería francés. ¿No? Siempre es, pero no nos preparamos para ser rico. Entonces, ser rico se cree que es más difícil, porque hablamos en condición de dinero, no de prosperidad. Ustedes se han dado cuenta que hay, que es el alma de la fiesta, que va a una fiesta y cuando es agradable y toma el pelo y, o canta o toca guitarra, todo el mundo, él no es rico, pero es próspero, porque descubrió sus habilidades. Descubrió sus habilidades. Nosotros es, nos dicen, usted cómo es de bueno para tal cosa. Usted hace, y ¿sabe qué hace el pobre? Ay, no me diga más, me da pena. Yo no vuelvo a hablar de eso. Entonces el pobre oculta sus cualidades y sus talentos. Oculta, guarda, le da pena y se vuelve más pobre. ¿El rico qué hace? El rico ve que tiene habilidades, que tiene talentos y las explota, las trabaja, las estudia y se vuelve más rico. Por eso es que el rico es más rico y el pobre es más pobre. Porque no aprovecha los talentos que Dios le dio. Por eso es que eso es lo que habla la parábola de los talentos. Otro día, con más tiempo, podemos hablar de eso. Hasta ahí me he hecho entender. Por favor, me confirman si me he hecho entender. Ya casi vamos terminando, pero me he hecho entender. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Tu activo más importante es tu tiempo y tu buen nombre. Esto lo dicen los libros. Cada vez que lo leo y vuelvo y me aparece en otro libro, me parece espectacular. Tu activo, que uno vaya por la calle, ¿cierto? Y vaya otra persona al otro lado de la calle, con alguien hablando y lo vea uno, lo vea usted o vea cualquiera y diga, oiga, ese tipo es un berraco, ese tipo es un emprendedor, ese tipo es una persona muy seria. Yo con esa persona haría negocios. O a Pongario, que vaya allá y digan, no, ese es un ampón, ese es un ladrón, ese se aprovecha de la gente. Ese. ¿Cuál de los dos es más interesante para uno? Entonces, el nombre de uno es lo más importante. Hacer las cosas bien, ¿cierto? Hacer las cosas bien. Siempre diciendo la verdad, siempre trabajando para transformar vidas. Yo estoy en ese proceso de transformar vidas. Porque al único que no podemos engañar es al espejo. Cuando nos miremos en las mañanas ahí, a ese no le puedo decir mentiras. A ese no le puedo decir, es que nada. No podemos engañar al espejo, no podemos engañar a nuestra familia, no podemos engañar a nuestros hijos. Ahí es donde se sabe la verdad. Ahí es donde nosotros realmente somos lo que somos. Por eso ser líder no es fácil. Y por eso ser rico también tiene unas condiciones. Ahora, muchos deben estar pensando, pero es que hay ricos que son una porquería. Sí, pero hay ricos que son bien. Hay gente que hace bien las cosas. No nos vayamos a los que son porquería porque no nos interesa. Estamos hablando de los que son bien, de la gente que ha hecho las cosas y que contribuye con la sociedad. Nosotros, el día de mañana, muchos de nosotros vamos a ser ricos. Estamos contribuyendo con la sociedad. En la medida que cada vez más en este negocio vamos a lograr ayudar a más gente. Y estamos limpiando a aquellos que lo han hecho mal. De eso se trata la vida y eso es lo que hay que aprovechar. ¿Listo? Entonces, mis amigas, partir con ustedes hoy. Yo manejo algo que se llama el impulso de la noche. ¿Qué fue lo que más les llamó esta noche? ¿Qué fue lo que creen que les puede servir para sus negocios, para su vida? ¿Alguna frase que hayamos utilizado que crean que les puede ayudar para algo? No solo para Oriflame, para su vida también, para su familia. Estas salas virtuales yo quiero decirles que no es solo para la gente de Oriflame, alineados, los tíos, porque esto es para la vida misma, para ayudar a la gente.
Los invitamos a que nos sigan también en nuestra página www.misionexito.org, en nuestro canal de YouTube, que se suscriban a ese canal, que le llegue de primera mano a ustedes, y en nuestro canal también de Facebook, para que puedan estar pendientes de todo lo que hacemos. De mi parte, pues, les deseo mil bendiciones, muchos éxitos,